Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Local Noticias, la correspondiente a este martes 9 de junio del año 2015. El segmento de información local a través del cual lo vamos a estar acompañando durante 60 minutos con los hechos más relevantes ocurridos en nuestra ciudad en las últimas horas de la jornada de ayer y, por qué no, también lo acontecido esta mañana, sobre todo en materia policial, que fuimos noticia a Río Tercero por este tipo de modalidad de asalto que se está teniendo en cuenta por las últimas horas. Pero esta y mucha otra información la vamos a estar desarrollando, por supuesto, alrededor de los 60 minutos en los cuales los vamos a estar acompañando. En una jornada en Río Tercero de paro nacional que en algunos sectores se hace sentir con algunos gremios, información que también vamos a desarrollar. La jornada es muy linda en cuanto al clima, por eso vamos a compartir con usted lo que tiene que ver con la temperatura, la mínima y la máxima establecida para el día de hoy. La mínima se prevé en 11 grados y la máxima 21 grados. La humedad actual es del 68%. Y por supuesto, antes de terminar con el segmento informativo, en la jornada de hoy en Local Noticias, lo vamos a estar informando acerca de los datos del tiempo con el pronóstico extendido que va a pasar mañana y pasado también con la temperatura en nuestra ciudad, con este frío que tanto se hace esperar. Para comenzar oficialmente con la información, lo hacemos con la lectura de los principales titulares para el día de hoy. Asalto a estación de servicio. La GNC de esta mañana, que ubicada en el sector de la ruta en Barrio Norte, sufrió un asalto con características atípicas para nuestra ciudad. Escuela y violencia. Los hechos desatados en nuestra ciudad durante la presentación de los buzos de un colegio dejó secuelas sociales que hoy queremos desandar. Registro civil móvil. Para todos aquellos que tengan dificultades de acercarse al registro civil, lo pueden hacer de forma digital. Círculo de Jubilados, una institución muy querida en nuestra ciudad y que trabaja con las personas mayores brindando todo tipo de servicios. Hoy, por supuesto, la nota con su presidenta María Cristina Chavero. Volvemos entonces, después de la lectura de los principales titulares, decíamos, en esta jornada de paro nacional. Ya estaba previsto, son muchas las situaciones que aquejan a gran parte de los sectores gremiales de la oposición, fundamentalmente lo que tiene que ver con el transporte. Por eso ya estaba pautado para el día de hoy este paro nacional por parte de los gremios que lidera Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo y también Pablo Micheli. Tiene que ver con el transporte, que acarrea muchos problemas, porque a estos gremios se les fueron sumando otros, pero no es igual el acatamiento de los gremios en todas las provincias, y tampoco la incidencia con respecto a Córdoba, que tenemos como parámetro, es igual aquí en la ciudad de Río Tercero. El transporte sí se ha adherido aquí en Río Tercero. Por ejemplo, no hay tampoco recolección de residuos durante la jornada de hoy. Por eso se pide a los vecinos que en lo posible no retiren la basura de su casa, no la depositen en los canastos, en las veredas, porque no habrá recolección de residuos porque se adhiere la empresa Surrac a lo que tiene que ver con el paro nacional. Y en transporte tampoco hay colectivo de corta, mediana y larga distancia. En la ciudad de Córdoba se ha resentido totalmente muchas actividades que dependen del transporte. En nuestra ciudad también, colegios en los cuales no han podido asistir docentes y alumnos, sabemos de esta realidad, por supuesto, por el paro de colectivos. Y también lo que tiene que ver con el paro de transporte afectaría, si bien los bancarios no están adheridos al gremio, lo que respecta a la recaudación de caudales. Por lo tanto, no hay servicio que lo realice, el tema de los clearing bancarios, la reposición del dinero en los distintos cajeros automáticos, quizá forme parte de un peligro, y recordemos que el paro de transporte también decidieron extenderlo hasta mañana por 48 horas. Con esta información continuamos en esta jornada atípica con algunos servicios resentidos de manera colateral por este paro,
pero queremos ofrecer una vez más la información referida a las PASO, lo que dejó como resultado las elecciones PASO que se dieron en nuestra ciudad el pasado próximo domingo 7 de junio, a través del cual 10 precandidatos se presentaron con la posibilidad de quedar, de alcanzar ellos el 3% necesario para pasar a ser candidatos a intendente, que según ayer la fecha oficializada y asignada por el actual intendente Alberto Martino será el 23 de agosto. Recordemos entonces, dentro de la interna de la Unión Cívica Radical, el que mayor voto ha obtenido por parte del electorado que se presentó, que cabe informar que ha sido el 70% de los empadronados los que asistieron a emitir el sufragio, la interna radical obtuvo la mayoría de votos el actual intendente Alberto Martino con 8.312 votos. Luego, en la interna de Unión por Córdoba, Kerly Raffo obtuvo mayoría de votos sobre Yamil Mengovecil y se impuso con 2.170 votos. El que le sucede a Alberto Martino en cantidad de voto es Juan Pablo Peirone de Frente Todos por Río Tercero con 5.963 votos. Luego, también alcanzó el 3% necesario, pasa a ser candidato a intendente Carlos Hugo Rojo del Movimiento Vecinalista con 979 votos. Alejandro Swander por el partido Es Posible, obteniendo 1.406 votos. Y en la interna de Frente para la Victoria, también la señora Ana Metrangolo de Vinuesa se impuso sobre Horacio Chiarella, por lo tanto ella queda constituida como candidata a intendente, obteniendo 1.590 votos. Información que también se traslada a un sistema de porcentaje. En estas PASO, donde ahora, por supuesto, la interna de la Unión Cívica Radical ha obtenido la mayoría de los votos. Pero claro, las otras dos listas que se presentaban tienen algunas declaraciones, algunas de ellas realizadas ayer, por ejemplo, al medio periodístico Diario Río Tercero, con respecto a el seguimiento o no, la permanencia o no, como candidatos a concejales dentro de la lista de la Unión Cívica Radical. Tal es el caso de Luis Brouwer de Conin, que aparentemente tiene que reunirse todavía con su equipo, no lo han hecho, quizás antes del viernes, según declaraciones de Luis Brouwer de Conin, volverá a reunirse con su equipo, porque la banca que le pertenece dentro de la Unión Cívica Radical para concejal quizá no sea tomada por él. Es una alternativa que se maneja y quizás pueda compartir la banca con dos de los concejales de su lista de manera repartida. Por lo tanto, es posible que, una teoría sería, que un concejal funcione durante 2 años y luego renuncia para que otro concejal tome la posta y desarrolle el mandato de los 4 años. Y el sabatinista Alberto Marín dijo no participar en la lista del consejo porque, bueno, él considera que no se consiguió el 25% de los votos que la carta orgánica partidaria dice que se debe lograr para integrar la lista ganadora. Y Marín fue uno de los precursores, de los defensores más paupérrimos de esta carta orgánica partidaria. Por lo tanto, es muy probable que no forme parte de la lista de concejales. Si bien el resto de los concejales que acompañan en su lista no están exentos de esta posibilidad, si se los invita a quienes continúan en orden, es muy probable que sí acepten ocupar esta banca. Estas declaraciones entonces fueron realizadas en el día de ayer, especulaciones que se van haciendo, todavía no está todo esclarecido porque falta, por supuesto, la definición total con cada uno de sus equipos. Lo que sí está establecido por parte del juez Salazar es que no se va a optar por la formación de la carta interna partidaria para la conformación de la lista radical. Sí está establecido, y ya es una definición que es irrevocable, que se aplica el sistema DONT puro, que es el sistema a través del cual se van designando y asignando las bancas dentro del Consejo Deliberante.
Muy bien, con toda esta información que se va a ir desandando, que de a poquito tendremos que ir recorriendo los riotercerenses hasta llegar a la instancia de las elecciones generales que vamos a tener el 23 de agosto, ya dicho ayer por el intendente municipal Alberto Martino. Vamos a tener un largo trecho para recorrer. Otra información tiene que ver con lo policial, lo ocurrido en la madrugada de hoy. Antes de las 6 de la mañana, una estación de servicio GNC ubicada en Barrio Norte sufrió un asalto a mano armada. Se presentó un sujeto y apuntando a uno de los playeros pretendía obtener la recaudación de lo que tiene que ver con el turno, porque a las 6 de la mañana se daba el cambio de turno. Tenemos una nota realizada por un compañero de trabajo que esta mañana, cuando visitábamos el lugar de los hechos, nos contaba lo siguiente. Diego, ¿cómo fue la situación que les tocó vivir hoy aquí en la estación? Y yo estaba terminando de tomar los números de la playa y cuando vengo acá adentro a dejar el tonelaje me apuntaron con un revólver y me pusieron un revólver en la cabeza. ¿Estaba la persona aquí dentro ya? No, venía de afuera y yo lo quise sacar para afuera y cuando lo saco para afuera él me apunta con revólver. ¿Pudiste distinguir si era un arma verdadera? Si... Para nosotros sí. Sí, un 22 corto era, que ya estaba preparado ya para gatilla. Sí. ¿Y qué se llevaron? ¿Cuánto había de recaudación en ese momento? Y total, más o menos, calculamos que 3.000 pesos, más o menos, aproximadamente. Puede ser un poquito más, pero por ahí andan, sí. ¿Tienen ciertas medidas de seguridad en el lugar para estos casos? ¿Han pasado otras veces hechos? Cámara, pero bueno, justamente, bueno, falló una cosa ahí y no se pudo ver. Y después tenemos guardia, sí, viene a 9:30 y se va a las 5:30, pero 20, sí, y estamos nosotros tres solos. ¿Se ha detectado la persona? ¿Se ha buscado? Sí, ahí nomás llamamos a la policía y nomás se vino para acá, que tenemos ahí acá atrás tenemos una patrulla, así que se acercaron y ahí nomás llegaron, lo encontraron al chico este y no, o sea, le tiraron, pero se le escapó igual. Lo tenían a 30 metros o menos. Y se levantó y se fue. Y no lo encontraron más. Claro, la policía realizaba esta mañana un rastrillaje en la zona del balneario porque aluden que allí se encontraba escondido tras huir en una motocicleta en la cual realizó el robo. Y bueno, hasta el momento del comienzo de la edición de este local noticias no teníamos información acerca de si ha sido aprehendido o no esta persona. Con esta información le proponemos hacer la primera pausa aquí en Local Noticias. Ya volvemos con más información. Empezó la explosión, todo asombrado. En el fondo yo no sabía lo que estaba pasando. No había, y había, ya en la universidad, yo veía esa concientización, ya que había ese movimiento. No, además la unión del movimiento obrero con el movimiento estudiantil, sí, impresionante. Clave, que yo lo entendí después, te confieso. Allí a una cuadra comenzó, estaba el sindicato de los taxistas en la Cañada y la Priga, que todavía está. Allí nos movíamos un poco por esa zona y ahí comenzó porque en un momento veo, pareció una película, estaban tirando todos los muebles a la cañada, roperos, y pareció una cosa extrañísima. Y después ya empezaron los disparos, ya se empezó a poner corridas para aquí, para allá. ¿Qué hiciste vos? Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Buenas noches familia, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos comenzando un nuevo ciclo. Estamos en el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Estamos muy contentos, estamos felices. Es para la familia. Está hecho por
una familia para usted y para su familia. Nadie llega si no quiere. Y si queremos, podemos llegar a hacer muchas cosas y buenas. Abrimos un nuevo bloque en la información local. Semanas atrás informábamos acerca de un hecho en la voz del comisario Inamorato, un hecho que tomó relevancia porque la policía tuvo que intervenir. Se trata de hechos de violencia manifestados por parte de un sector de estudiantes correspondientes a un colegio, el IPET 266, la ex ENET, en plena presentación de los buzos. Un fenómeno que va teniendo un folclore especial. Los jóvenes, cuando pueden manifestar a través de la alegría y la algarabía la posibilidad de poder tener sus buzos, haber logrado tener el diseño del buzo que los identifica como estudiantes de una institución, podría hacerse en el marco de los festejos más lindos que se les pueda ocurrir a cualquiera de ellos por parte de ellos mismos, de sus padres, de sus amigos, del colegio. Pero esta vez tomó trascendencia negativa. Con alcohol, ingiriendo alcohol y portando alcohol en sus mochilas, emprendieron un viaje desagradable. Han ido recorriendo distintos colegios, realizando hechos de extremo vandalismo, apedreando y realizando todo tipo de manifestaciones negativas que nada tiene que ver con lo que ellos expresan como alegría por portar los buzos que los identifican. Un hecho que va tomando relevancia negativa, lamentablemente, por estos tiempos. Fue noticia, hubo detenidos, luego los que no fueron detenidos por ser menores de edad y que también portaban alcohol fueron devueltos a sus padres. La noticia pasó. Para nosotros es necesario dar un paso más. Para nosotros es fundamental poder analizar como sociedad qué nos está pasando, qué le pasa a nuestros jóvenes. ¿Por qué le pasa esto en plena presentación de buzos? ¿Por qué eligen esta modalidad? ¿Qué los preocupa? Y también en el equipo de producción vimos imperiosamente necesaria extraer la voz de alguien que tenga voz y voto en medio de los jóvenes. Por eso conversamos con el referente que a nuestro gusto nos parecía la persona más indicada para hablar de esto. Se trata de Carlos Ábalos, licenciado en educación, con una amplia actividad en contacto con los jóvenes permanente porque es docente. Y con Carlos pudimos hablar de este tema y de todo lo que nos deja en el corazón como sociedad. Carlos, ¿cuál es la lectura que podés hacer desde tu rol como director, como docente, de algunas actitudes de los jóvenes de nuestra ciudad, o de la presentación de los buzos, de todo lo que implica también sexto año para los chicos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, primero yo creo que hay que entender, hay que separar algunas cuestiones. Una cuestión es el término del sexto año y lo que tiene que ver con la cuestión del festejo, de toda esta experiencia que hacen los chicos al terminar una etapa y el deseo de festejar. Y el otro es lo que ya linda con la violencia, ¿no? Que la violencia, nosotros sabemos que por más altos que sean los muros de una escuela, atraviesa la escuela, pues la violencia es un fenómeno social. Muchas veces los chicos entienden la diversión como violencia, entienden el entretenimiento como violencia. Pero eso lo entienden así porque lo han aprendido. Y lo han aprendido de una sociedad adulta,
somos los adultos los que hemos instalado esa idea, no los jóvenes, no los adolescentes. Lo hemos instalado en nuestras estructuras, la violencia que se aprende en la tele, en la compu, en los programas que no han creado ellos, sino que nosotros le hemos dado a ellos para que consuman, en los modos de relación, pues siempre estamos hablando de un contexto social y un modo de relacionarse. La violencia en realidad se trata de eso, de una manera de vincularse que produce el daño o la muerte de otro. Entonces, hoy la Organización Mundial de la Salud plantea la cuestión de la violencia y enfocada también en esta franja etaria de la juventud, de la adolescencia, como uno de los problemas más acuciantes del siglo XXI. Entonces, la violencia en realidad es la violencia de la sociedad, la violencia de los medios, la violencia de todo lo que tiene que ver con los consumos culturales, que se mete de alguna manera en la escuela y hace eclosión. Cuando nosotros hablamos de momentos así de festejo, a los chicos al asociar el festejo y la diversión a la violencia, aparecen situaciones como las que estamos viviendo hacia el interior de todas las instituciones educativas. No se refiere a situaciones solo puntuales. Es un fenómeno mucho es general, es mucho más complejo, donde también hay que analizar individualidades. A veces no es que los grupos tienen esa manera de celebración, esa manera de festejo donde se instaura la violencia. A veces hay personas que son líderes dentro de los grupos y que tienen esa lógica, que tienen esa sintaxis de relación y que la transmiten a los demás. También hay que entenderlo a esto asociado a otros consumos, ¿eh? El consumo del alcohol, el consumo de las drogas, el consumo... Nosotros si uno ve lo que sucede en varios lugares, inclusive de nuestro país y afuera también, uno se da cuenta de que hay comportamiento que uno dice, una persona en un estado de equilibrio normal de su psiquis no realiza esos actos. Entonces también hay otras cosas que atraviesan. Pero a mí me parece que lo fundamental es el abandono del adulto y la deuda que tenemos con los chicos de educación emocional. Es decir, en la escuela todavía no hemos logrado que desaprender la violencia y aprender la cultura de la paz. No lo logramos. Lo logramos en la enunciación, lo logramos en los reglamentos internos, lo logramos en los papeles, pero al momento de generar un vínculo nos está costando muchísimo porque el otro es el otro y sus circunstancias, pero nosotros también somos el otro y sus circunstancias. Por eso yo, cuando pasan estas cuestiones, como cuando se hacía el Festival de Gusto en Inglaterra de rock y se ven manifestaciones violentas que tienen asociadas al placer y asociadas a la diversión, yo miro hacia el adulto, no hacia el chico, porque el chico es un emergente de esa situación. Por supuesto que está la libertad de la persona, ¿no es cierto? Es decir, yo participo o no participo. Si uno se puede hacer un análisis minucioso de esos acontecimientos, de esos actos, te vas a dar cuenta que hay chicos que no participan. No son los chicos de sexto de tal colegio, los alumnos de tal institución. Son estas personas que están en este momento en esa institución y que ya han aprendido una manera de relacionarse que les causa daño a ellos o a los demás. Me parece que ninguna situación que un alumno de una escuela que está en el sistema, que está inserto en una institución, realice en este sentido, no podemos mirar para otro lado. Sigue siendo responsabilidad de la escuela, aunque legislativamente no lo sea. Nosotros como institución, en mi caso, en Estonia, en tres instituciones que he participado, cuando han habido estos acontecimientos hemos intervenido. Legalmente tenemos límites para actuar, pero desde lo moral, desde la intervención social, desde una mirada y una palabra frente a lo que pasó, no nos podemos quedar afuera. El tema que nos compete hablar con Carlos Ábalos sin duda es escuela y violencia. Nosotros en Río Tercero no podemos dejar de leer lo que pasó también socialmente y haciendo un paréntesis en esta información, lo ocurrido en plena campaña con los precandidatos también fueron dos sectores bien identificados como jóvenes los que se agredieron tirando piedras a un local partidario, insultándose, persecución, también eran sectores jóvenes
que participan en este caso de la política. Entonces, escuela, política, ¿qué pasa con estas referencias que deberían ser modelo y que no estamos apuntando propiamente a cada institución o particularmente a un partido político, pero sí poder hacer una lectura desde lo general a lo particular y desde lo particular a lo general? También con Carlos Ábalos hablando acerca de la incidencia que tiene en este tiempo en las redes sociales con respecto a la falta y a la carencia emocional por parte de los jóvenes. Carlos, ¿cuál sería el rol, o vos has dicho algo ya, de la familia, de padre, madre o de quien esté a cargo de estos jóvenes? El rol es fundamental. Estas cuestiones se aprenden en la familia. Muchos papás, mamás que estén en este momento mirando pueden decir, bueno, lo que pasa es que yo a mi hijo le enseño y tenemos tales códigos familiares, pero cuando se sale de casa, en la escuela son otros, en el club son otros, en la calle son otros. Pero de alguna manera uno vive de acuerdo a lo que tiene adentro. Somos el resultado de lo que hemos también consumido, vuelvo a esta imagen de la consumición, ¿no? Porque de alguna manera los relatos que nos han dicho en algún momento pesan. Cuando en la familia se insiste y se trabaja realmente en una buena vinculación, en una buena relación con los demás, en un compromiso social, una mirada sobre el otro que de respeto, en esto innovar es volver a lo obvio, cuestiones obvias, enseñale a tu hijo a que salude. Enseñale a tu hijo que sea amable con los demás, enseñale a tu hijo que tenga una mirada compasiva frente al que le está pasando mal, no ensañarse con la debilidad. No, cuando nosotros vemos, por ejemplo, fenómenos del bullying, el bullying se vive en la escuela, pero también se vive en otra realidad, ¿no? En lo laboral. Bueno, enseñale a tu hijo que esos no son los códigos que tiene que tener en cuenta, que el más débil tiene que ser ayudado, no atacado. Enseñale a que construya desde la verdad, desde la mirada de verdad sobre el otro como persona. Hace poquito tuve un encuentro con chicos de un grupo de autogestores y los chicos, entre comillas, con discapacidades, como a veces decimos mal, con capacidades diferentes, escuchaban varias propuestas y varias lecturas con respecto, sobre todo lo que era la inserción laboral de ellos, ¿no? Y yo los veía y les decía, realmente hay algunas discapacidades que nosotros tenemos y que al momento de mirarlos a ellos saltan en nosotros, ¿no? La incapacidad para ser tolerante, la incapacidad para establecer un vínculo, un diálogo, la incapacidad para generar empatía. Hoy es el valor número uno generar empatía, vivir un minuto la vida del otro, ponerme en los zapatos del otro, ver lo que el otro siente, lo que el otro tiene derecho a sentir, no lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Ese egocentrismo social que tenemos, ese egocentrismo en las relaciones que estos chicos no tienen y que son puros en ese sentido, nos ayudan a que hay otra manera. Si eso en la familia se sostiene, en algún momento, como decimos, la ficha cae. En algún momento, cuando vos actuás, actuás de acuerdo a esos parámetros. Porque lo fundante, te diría casi que es lo preescolar. En los valores, lo fundante es mucho antes de que entre en salita de cuatro. Muchas veces se comparte en silencio lo que virtualmente después se manifiesta fuera de la escuela. Entonces hay mucha más comunicación a través de las redes sociales, donde yo puedo decir cualquier cosa de cualquiera, donde no se ve rostro, donde no hay ninguna manifestación emocional de lo que yo digo, por más emoticones que yo use, pero no está esa relación cara a cara. Bueno, la familia especialmente tiene que generar ese cara a cara. Si nosotros tenemos un momento de comida, y en el momento de comida de familia hablan los celulares, y bueno, no esperemos que se reproduzca afuera de mi hijo otro tipo de relación. No, antes decíamos el tele, apagar el tele en el momento. Hoy es el celular, ¿no? Donde todos estamos en el mismo lugar, en el ámbito físico, pero no estamos. Como sí es lo que está horadando de alguna manera los vínculos. Entonces cuando los chicos se encuentran en una relación donde eso no está y donde hay toda esa exaltación, la exaltación que parece que tiene que ver con la diversión, aparecen estas conductas, ¿no?
que se aprendieron en la familia, que se aprendieron en los medios, que se aprendieron en el recurso tecnológico, que se aprendió en la escuela. Muchas veces los adultos en la escuela educamos en violencia, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de tratar, en los vínculos que tenemos entre los docentes, en los vínculos que tenemos entre los compañeros de trabajo. Nosotros somos formadores primero, formadores de personas, entonces a veces eso no se da, y eso, aunque nadie diga nada, se aprende. Hay programas que se tienen que llevar a cabo. Nosotros estamos con un trabajo y una propuesta de ley de educación emocional en todas las escuelas que la están llevando adelante, sobre todo el licenciado Malaisi de San Juan, que está llevando adelante una propuesta y está juntando avales en todas las provincias de la Argentina para que tengamos un espacio en la escuela donde aprendamos específicamente a esto, porque tenemos que volver a aprender, volver, yo diría, a alfabetizarnos emocionalmente. ¿Quién es el otro? ¿Por qué lo tengo que respetar? ¿Por qué yo merezco respeto? Pero no desde una lectura de derechos nada más, sino de responsabilidad frente al otro. La nota entonces con el licenciado en educación Carlos Ábalos acerca de la problemática de jóvenes insertos en la sociedad provenientes con problemas desde el colegio, pero que todo tiene como el mismo círculo que termina en el mismo lugar: la familia como núcleo más importante de contención de cada uno de los seres vivos. Con esta información le proponemos hacer una nueva pausa en Local Noticias. Ya volvemos, por supuesto, con más información. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Cristian, ¿cómo comienza esta aventura que se llama Río Tercero? ¿Cómo se comienza una historia? ¿De qué estructura? ¿Qué vértice proyectaremos para irradiarla? Si bien yo no he encontrado registros en documentos antiguos de esta zona que lo llame al río con el nombre que se le dio, que se supone que es el original para Monchita. Los conquistadores españoles le llamaron el Tercer Río porque forma parte de cinco grandes ríos: el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. En la actualidad podemos observarlo en las barrancas del río, en el lecho del río, todo lo que nosotros comúnmente conocemos como tosca. Ahí es donde están alojados los fósiles de estos animales extintos, ¿no? Generalmente en esta zona se habla de tres grupos o tres etnias aborígenes, principalmente los comechingones, los anavirones y más al sur los pampas.
Abrimos un nuevo bloque en Local Noticias con la información de la cultura con la señora María Soledad Quiroga. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia. Buenas tardes, buenos días, feliz día. Entonces, seguimos de festejo acá. Sí, acá es continuado. Parece la muerte de esas personas muy famosas como Nelson Mandela. Claro. Que duran 7 días, una que cosa se así. Hace largo. Del otro lado de esta pared hay gente festejando ya. Ya nos vamos a sumar. Festejo del Día del Periodista. Bueno, Sole, enfermucha, no sé qué decirte. Venimos con la garganta ahí, pero bueno, acá estamos para disfrutar, bien, difundir y no dejar pasar la oportunidad de invitar a la gente a que visite algunos espacios de la ciudad que son permanentes y que ofrecen algo muy lindo para ver. Por ejemplo, lo que va a suceder hoy martes 9 de junio, que nuevamente se renueva la muestra de Enrique Gandolfo. Recordemos esta muestra que tiene que ver con un reclamo que hacen los amigos del grupo de Enrique Gandolfo. El reclamo de un museo de bellas artes que debería haber sido construido en el plazo desde el 2011 al 2014 y aún no hay respuesta sobre eso. Por lo tanto, estos amigos de Enrique Gandolfo decidieron hacer una muestra que lleve el nombre y el museo de arte donde está. En esta muestra ya han pasado exposiciones de justamente la primera semana de Enrique Gandolfo, que permanecen en la sala de exposición. Luego se sumaron las obras de Berta Vidondo de Cerega, otra gran artista antigua y una de nuestras primeras artistas de Río Tercero, están allí también expuestas. El martes pasado se expusieron todas las obras que tienen que ver con una serie que hizo Raquel Piedrabuena, que se llama Explosiones. Esas obras todavía están allí. Y hoy se van a sumar las obras de Tania Abrile y de Claudia Magnano, dos artistas también de Río Tercero que tienen un arte muy particular, muy especial, sobre todo creo que el de Tania Abrile, que tiene un gusto muy fino, muy delicado y distinto a lo que solemos ver. Hoy van a sumarse al Paseo Centro de Compras, al salón que allí les han prestado para hacer esta muestra, las obras de estas dos artistas. Como siempre, va a ser una movida multiartística. Cada martes, allí, hasta el 26 de junio, de 17 a 20 horas, se puede ir a disfrutar del arte en todos sus sentidos. Va a estar Vilma Novik con la poesía, luego va a venir Zulma Ronconi con la música. Esta exposición que vienen haciendo los chicos Jessica Trabuco, Jorge Brondo y Agustina Charela, que se llama 3 en 1, y tiene que ver con pintura en vivo, danza y música. Todo eso hoy desde las 5 de la tarde, una propuesta para no perdérsela y tener en cuenta que todos los martes se puede ir a esta movida multiartística, pero la muestra está abierta todos los días a la tarde de 5 a 8 para disfrutar allí en el Paseo Centro de Compras. Ahora sí nos vamos a algo de imágenes que hemos recorrido hoy por la mañana. En el Bar Tano, el espacio coordinado por Graciela Zambrano, el café entre música y palabras, nuevamente inauguró una exposición con la artista Mirta Especia, ¿sí? Los cuadros que son en óleo, en técnica mixta, pinturas en acrílico, en óleos, en aerografía. Mirta Especia es de Río Tercero, cursó sus estudios allí en la Lino Spilimbergo y esta muestra tiene que ver con todas figuras femeninas. Es una muestra que tiene como protagonista los sentimientos, con manchas, relieves, encajes, representando siempre la mirada del universo femenino con la seducción, con el dolor, con el romanticismo y todo esto expresado plásticamente, como bien lo hace Mirta Especia. Así que esta muestra se puede visitar todos los días en horario comercial cuando el bar está abierto y de paso tomarse algún cafecito o algo rico que hacen allí los chicos en el Bar Tano. La muestra fue inaugurada el pasado sábado y va a permanecer aproximadamente por 2 o 3 semanas, por lo tanto hay tiempo para llegarse y disfrutarla. Y como hablamos de muestra, y hoy elegimos en este bloque poder invitarlos a que recorran la ciudad con esta mirada de actividades que son permanentes y que uno puede ir en cualquier día y horario, ahora sí nos vamos a la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza, donde Pablo de Cunto, fotógrafo, y que obtuvo muchos premios por sus fotos, como por ejemplo el primer premio bienal en el año 2013-2014 en fotografía y artes visuales, justamente allí en la biblioteca. Pablo recorrió Latinoamérica y esta es una de sus obras. Ha hecho esto que se llama Pequeños y Sorprendentes. Ha registrado en distintos lugares de Latinoamérica insectos, pero con un ojo totalmente diferente y le ha puesto luz que uno mira las fotografías y realmente parece que no son fotos, que son cuadros, que son pinturas, que es algo creado. Increíble
lo que pudimos ver hoy en la biblioteca de este, bueno, de este genio riotercerense, porque es fotógrafo, porque trabaja allí siempre. Son 10 obras que se pueden ver. Y bueno, es la fauna invisible la que se muestra en estas fotografías. Es su sexta muestra individual, porque Pablo ha hecho muchas muestras allí en la biblioteca. Hay una que recuerdo que retrataba rostros y gente de Latinoamérica, y en este caso le ha puesto el foco a un mundo invisible para todos, o para casi todos, porque la verdad con su profesión de fotógrafo ha podido captar imágenes que, bueno, los humanos ni siquiera podemos llegar a verlas, y las ha puesto así en tamaño grande para que todos podamos percibir estas fotografías que proyectan una luz increíble sobre esta fauna tan invisible. Y además se ha tomado el trabajo de hablar de cada insecto y explicar abajo de las fotos como un epígrafe de dónde son, cómo es el nombre, cómo viven, cómo trabajan. Eso es una araña voladora, creo que se llamaba, de Brasil. Bueno, increíble lo de Pablo de Cunto, así que nuestras felicitaciones para él. Seguramente ya aprovecharemos alguna oportunidad de otra muestra, de otro momento, para hacerle una entrevista. Pero desde aquí lo felicitamos y los invitamos a todos también, en horario comercial, como trabaja la Biblioteca Popular, a visitar esta muestra, Flavia, porque son cosas que, bueno, no estamos acostumbrados a ver y que es muy difícil encontrarlas. Por lo tanto, en la ciudad podemos hacer estos recorridos que son económicos, porque no cuestan nada, y que nos llenan la mirada, el corazón del arte, de gente nuestra, que exponen y que están allí los trabajos, solo tenemos que ir y verlos, nada más. Qué hermoso para llevar los niños. También, me ocurría cuando sí. Venía. Me impactó una de las fotografías, se ve en el caparazón del insecto, sí. La imagen del fotógrafo tomando la fotografía. No, increíble. Digamos, hay que volver sobre la imagen, pero digo, eso que brilla y lo que se ve al frente era la persona, el propio fotógrafo realizando la imagen. Impecable, impecable. Impecable lo de Pablo. Muy hermoso. Y creo que, bueno, como vos decías, si es una propuesta para niños, aprovechamos y siempre que vamos a la biblioteca está el rincón allá al fondo, que no es que porque está al fondo sea más importante, sino que es un espacio un poco más amplio para los niños. Sí. Por lo tanto, una muestra permanente también podría ser el rincón infantil, donde uno puede ir, sentarse con sus hijos, disfrutar de la lectura, leer con ellos. Una anécdota de una persona llegada a mí que me ha dicho que ha ido con los niños, por supuesto, al rincón infantil, y la mamá pretendía dejar todo acomodadito y no toques. Y no, precisamente si lo traes, acá hay que desordenar, hay que agarrar. El niño, si no agarra el libro, no lo abre, no lo explora, no sabe lo que es. Fue como un alivio por parte de esta madre por decir, por fin puedo venir a un lugar con los niños donde nadie te reta, que toquetean todo, porque están experimentando, explorando, y que el desorden, decían las bibliotecarias, es propio de este espacio. Sí, así que donde hay desorden en los libros, porque hay niños que los están usando. Bueno, ya vamos a venir con algunos datos, justamente del Rincón Infantil, unos talleres que se van a estar dando para padres junto a sus hijos, a sus niños bebés. De 0 claro, a 38 meses. Para la percepción con respecto sí, a los libros. A los libros y toda la parte emocional. Así que ya vamos a venir con la entrevista a Laura, que es la psicóloga que va a dar este taller. Y después, Flavia, para tener en cuenta, hay muchas actividades para el Día del Padre, de distintas asociaciones, instituciones, que también vamos a difundir en este espacio. Muy bien, Sole. Bueno, te invitamos entonces a que te quedes, porque nosotros vamos a ir nuevamente a otra pausa en Local Noticias, pero luego, por supuesto, volvemos con mucha más información. Gracias por el segmento cultural que nos traes cada semana. Gracias. Muchas gracias. Pausa entonces, ya volvemos. Empezó la explosión, todo asombrado. En el fondo yo no sabía lo que estaba pasando, no había, y había, ya en la universidad, yo veía esa concientización, ya que había ese movimiento. No, además la unión del movimiento obrero con el movimiento estudiantil, sí, impresionante. Clave, que yo lo entendí después, te confieso. Allí a una cuadra comenzó, estaba el sindicato de los taxistas en la Cañada y la Aprida, que todavía está. Allí nos movíamos un poco por esa zona y ahí comenzó, porque en un momento veo, parecía una película, estaban tirando todos los muebles a la cañada, roperos, todo, y parecía una cosa extrañísima. Y después ya empezaron los disparos, ya se empezó a poner corridas para aquí, para allá. ¿Qué hiciste vos? Mi amigo el deporte.
todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad, el deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte, conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte, el informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Buenas noches familia, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos comenzando un nuevo ciclo. Estamos en el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Estamos muy contentos, estamos felices. Es para la familia. Está hecho por una familia, para usted y para su familia. Nadie llega si no quiere. Y si queremos, podemos llegar a hacer muchas cosas y buenas. Abrimos un nuevo bloque en la información. Tiene que ver con lo que ha ocurrido con los DNI devueltos por OCA en las previas a las PASO. Era una información que teníamos desde el Registro Civil, más de 400 documentos nacionales de identidad que no han sido retirados en el Registro Civil previo a las PASO. Y es muy imperiosa la necesidad de mucha gente de realizar el trámite del documento. Por otro lado, esta es la información. Y hay personas que están incapacitadas de hacerlo, de poder llegarse hasta el Registro Civil para realizar el trámite documentario. Por ello se ha creado, se ha dispuesto una unidad de Registro Civil móvil. Así que esta mañana, por supuesto, en diálogo con la señora Irma Sosa, por supuesto, referente del área del Registro Civil, nos daba todo tipo de información para sacarnos la duda, porque es un hecho inédito en nuestra ciudad. Por lo tanto, Irma Sosa nos decía lo siguiente. Irma, ¿cómo está trabajando el equipo móvil que está de préstamo desde la provincia en Río Tercero? Bueno, este equipo es una valija digital, digamos, móvil, que hemos conseguido por parte de la provincia. Nosotros la fuimos a retirar el día viernes y la tenemos en préstamo por el término de una semana. Es decir, que el día viernes ya debemos devolverla en horario de tarde. Este es un equipo móvil que se ha conseguido con el objetivo de llegar a todos los domicilios que tienen alguna realidad, algún integrante de las familias, que no pueden llegarse al Registro Civil a hacer el trámite documentario. La fecha de vencimiento de hacer los documentos digitales es este 30 de junio, tenemos el caso de mayores de edad que, si bien están eximidos de hacer este trámite digital, tienen sus documentos deteriorados y a la hora de realizar algún trámite en las instituciones bancarias o en el ANSES, por ejemplo, bueno, ellos no les reciben estos documentos, entonces se ven obligados a tener que tramitarlos y están imposibilitados de llegar al Registro Civil. Para eso, nosotros hemos traído esta máquina, que lamentablemente la tenemos por el término de una semana, entonces queremos aprovechar de llegar a la ciudad con este objetivo, que la familia, bueno, que tenga esta realidad, se llegue hasta el Registro Civil en horario de mañana. Tiene que ser, por supuesto, un familiar directo que conozca los datos filiatorios del interesado. Nosotros en 10 minutos, cotejamos todos los datos en las bases de datos, abonan el arancel correspondiente, que es de 45 pesos, igual que todos los trámites que se hacen a diario. Y bueno, y ahí coordinamos un horario para que a la tarde o al otro día a la mañana nosotros los vamos a estar visitando.
es imprescindible que en el lugar donde nosotros vayamos a hacer estos trámites, sean casas particulares o geriátricos que estamos visitando, tengan Wi-Fi. Este es un servicio que es, que tienen que tenerlo a la hora de realizar el trámite, si no nos vemos imposibilitados. Nos encontramos con ese problema. No todas las casas de familia tienen internet, pero están colaborando los vecinos. Siempre hay un vecino del frente o del lado en que nosotros alcanzamos a tomar la señal y podemos concretar el trámite. Pero todos estos son pasos que nosotros tenemos que controlar, ¿no es cierto? Y verificar si se puede hacer el trámite antes de exponer, digamos así, a la persona para poder hacérselo. ¿Hay muchas personas que han requerido el servicio, han visitado muchos hogares? En realidad, el personal salió el mismo viernes por todos los geriátricos de la ciudad. Les hemos estado dando difusión. Están colaborando mucho los geriátricos, los apoderados, los representantes, en contactarse con los familiares de los internos. Yo espero que se tome conciencia con respecto a eso, porque no es tan fácil conseguir la máquina. Yo la había solicitado el año pasado, recién nos tocó esta semana. Son máquinas que llegan desde el Registro Nacional a la provincia, pero también somos 400 los registros civiles que hay en el interior del país, y si bien llegan a las municipalidades más grandes, no es tan fácil conseguirlo. Nosotros nos tocó esta semana, probablemente no tengamos más esta posibilidad de traerlo, entonces, bueno, lo importante es aprovecharla, que está en Río Tercero, hasta el día viernes a la tarde vamos a estar haciendo estos trámites, y bueno, los esperamos a todos los familiares o quien sepa de alguna persona que tenga esta realidad, que por favor nos avise, nosotros los vamos a visitar personalmente a domicilio. Muy bien, y con esta información vamos al segmento final de Local Noticias con la información de servicio, lo que respecta a la cotización del dólar, del euro y también los cereales, granos y oleaginosas por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Vemos entonces la información en pantalla. El dólar cerró para la compra 8,92. Para la venta, 9 pesos con 2 centavos, en tanto que el euro cerró para la compra 9 pesos con 95 y para la venta 10 pesos con 55. La Bolsa de Comercio de Rosario arroja las siguientes cotizaciones en el cierre matutino de la jornada de hoy. El trigo, 995 pesos la tonelada, maíz, 975 pesos la tonelada, la soja, 1920 pesos la tonelada y el sorgo cerró, 1095 pesos la tonelada. La información de servicio también abarca el clima. ¿Qué va a pasar? Pronóstico extendido, por supuesto, recordando la temperatura mínima y máxima para el día de hoy, lo que estaba previsto. Tenemos para hoy, había prevista una temperatura mínima de 11 grados y la máxima alcanzaría los 21 grados. Para mañana miércoles, nublado, desciende la temperatura notablemente. 8 grados se prevé la mínima, 16 la máxima. Y para el día jueves continúa la baja de temperatura, con el cielo nublado y una mínima prevista en 7 grados y la máxima de 15 grados. También las vías de contacto, como siempre al finalizar Local Noticias, a través del cual usted nos puede seguir. A través del Twitter, @local_noticias. También puede mandar un correo electrónico con alguna información que necesite difundir o alguna pregunta para hacer en nuestra oficina de producción en localnoticias@riotel.com.ar. Y también, si usted necesita ver esta edición y las ediciones anteriores de Local Noticias, lo puede hacer a través del Facebook, Canal Local. Allí pone me gusta y puede ver esta y las ediciones anteriores de Local Noticias. Como siempre, en el cierre del noticiero, la buena música que se hace presente hoy con Patricia Sosa, con el tema Luces. Y de esta manera le proponemos despedirnos. Hasta mañana a la hora 13, cuando nos volveremos a encontrar para difundir la información local a través de Local Noticias. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Hay luces que se apagan, hay luces que se encienden, que iluminan a la gente y te cuentan la verdad. Hay otras que te marcan, te muestran un camino tan clarito como el agua y uno lo puede
puede tomar. Hay luces que encandilan, que te dan solo mentiras, confunden, enceguecen, te hacen mal. Y hay otras que acompañan, calientan en la noche y pueden proteger tu soledad. Cada mirada lleva encendida una luz que cuida tu we'll be right back.